Hola mis amiguitas hermosas, pues espero que se encuentren muy bien y mis amigos también por igual. Y bueno, pues ahora les traigo este maquillaje. Pues ya saben, ahora me pongo un primer para el rostro antes de poner toda la base. Bueno, como ven ahí pongo lo que es la base en líquido y con una esponjita lo difuminamos muy bien. Y después con un polvo normal también lo difuminamos todo el rostro para que no se vea tan brilloso. Como ven, ese es un producto nuevo para los ojos, para que se vea más bonito el maquillaje. Y sí me ha gustado mucho, se los recomiendo. Es de Kegel Habibe. Y bueno, sí me salió como en 38 más o menos. Y a toquecitos y después lo difumino con mis dedos. Ahí tomo un corrector de City Color y con una brocha plana. Lo ponemos y también lo difuminamos con con mi dedo. Bueno, ya que está, pongo mi cinta adhesiva para hacer un efecto mejor. Y pues pongo ¿cómo se llama? Porque como son colores un poquito más fuertes, pongo un color vainilla para que se difumine bien. Bueno, ahí tomo un color gris de una paleta que la verdad no creo que no tiene marca, pero sí me salió muy buena. Y lo pongo en lo que es un poquito más arriba de la cuenca. Bueno, pues ya que está, chicas, es que ya no les enseño los colores y me tardé en editar, entonces por cierta circunstancia, pero ahí ya no se vio qué puse. Primero puse el color de transición, discúlpenme, y después puse creo que, sí, ya me acordé, el color de transición fue un gris muy bajito y después un gris más subidito. Y ahí como ven en la V externa pongo en color negro y lo vamos difuminando. Lo pongo primero con un pincel angulado para que pues para que me dé un efecto más bonito, ¿no? Y con ese pincelito Poly Yorkie lo voy difuminando y lo voy arrastrando un poquito hacia adentro, pero muy poquito y suavemente. Bueno, ahí vuelvo a poner un color más gris azulado para que se vaya mezclando los colores y lo vamos difuminando suavemente. Y un poquito hacia arriba también por igual, muy suavemente. Bueno, ahí tomo un color vainilla para el hueso del ojo. Ahí tomo de nuevo un color, más bien el mismo color negro con el pincel angulado. Y solamente voy dándole ese efecto como en forma de triángulo, pero sin subirlo hasta arriba del otro primer color que pusimos. Bueno, pues lo difuminamos por igual, chicas, y lo voy difuminando. De por sí el color negro me cuesta mucho trabajo difuminarlo. Yo pienso que a todas. Y bueno, lo difuminamos suavemente. Y pues ya saben que está editado y pues. Pero sí me tardé. Y bueno, pues ahí tomo un color blanco. Pero.
pero es un color blanco mate. Y lo pongo en la orilla del, perdonen, por el lagrimal. Después tomo de otra paleta este color blanco, pero ahí sí en medio del párpado lo pongo, pero en, ¿cómo se llama? En satinado. Tratar de que se junte entre el color mate blanco y un poquito entre el negro. Vuelvo a tomar el mismo color negro, pero ahí ya muy poquito, para que no se vea entre el color blanco satinado. A toquecitos. Y lo difuminamos suavemente y poquito. No lo vayan a arrastrar hasta adentro porque se pierde el color. Blanco satinado. Bueno, pues tomo esos glitter que es en líquido y el glitter que es plateado bisú. Y lo voy así como que, ¿cómo les diré? Compactando los dos glitter para que se vea más intenso. Bueno, pues ya retiré la cinta adhesiva y hago un delineado con el gel en frío, pero es bonito el gel en frío, pero si les soy sincera, casi no me mancho mucho y casi no me sale así muy bien. Pero bueno, ya depende de ustedes. Y bueno, tomo ese color negro en jumbo y lo pongo en la línea del agua. Lo voy bajando poco a poquito abajo, más abajo de la línea del agua. Bueno, pues ya que está compacto el gel en frío, con una sombra mate para que nos dure más. Tanto arriba como abajo. Bueno, pues ya voy preparando las pestañas para poner mis pestañas postizas. Y bueno, pues ahí tomo un color. No me acuerdo, chicas, creo que es el mismo color de transición así gris y lo difuminamos suavemente y también lo ponemos en el lagrimal para que nos dé esa luz en los ojos. Bueno, tomo ese corrector que no es de mi tono, voy a conseguir un corrector para que le dé más luz ahí donde están viendo, que son mis ojeras, en la frente. Y bueno, pues ya está. Ya me puse mis pestañas fuera de cámara y como ven, ya estoy poniéndome esa máscara de pestañas en las pestañas inferiores de Precision Brush. Perdón, es que ahí me movieron la cámara. O el tripié, casi temblando, ¿no? Pero bueno, ahí ya voy a comprar. Yo ahorita estoy tratando de poner un polvo translúcido. No es translúcido, yo ahorita estoy ocupando como un polvito para bebé y solamente lo pongo a donde vieron con un pincel. Y bueno, voy a tratar de comprar un polvo translúcido porque es mejor, ¿no?
Y ahí, como vieron, ya pues ahí sí ya puse el polvo translúcido normal. Y también ya contorné mi rostro y ya puse en las mejillas, lo que es en las mejillas, un color rosita. Y ahí ya puse lo que es el iluminador a un poquito más arriba, y nariz punta y en el arco de Cupido, y puse ese color como rosita o rojito. Y ya lo que es ya rocío el primer o el fijador para que nos dure más el maquillaje todo el día. Bueno, chicas, pues espero les guste este maquillaje. Este maquillaje, si les gustó, espero me haya ganado sus deditos hacia arriba. Y también coméntenme en la cajita de comentarios qué tal les pareció. Y bueno, chicas, pues espero les haya gustado. Y también los invito a que me sigan por Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, chicas, me despido y cuídense mucho, que Dios me las bendiga. Y también a mis amigos por igual, les mando un gran abrazo y cuídense mucho. Y bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos para el siguiente videito. Adiós. Y cualquier otra petición me lo hacen saber, chicas. También a mis chicos, ¿por qué no? Bye bye, les mando muchos besos.